Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a una edición más de este fructífero, exitoso programa de Café con Historia. Y es un honor para mí presentar a nuestro homenajeado de hoy, o encargado de darnos la crónica de hoy, Emilio Machuca Vega, a quien hemos dado por llamar el cronista más joven del estado de Nuevo León. Emilio Machuca nació el 22 de octubre de 1995 en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue uno de los ganadores del certamen nacional de historia Generación Bicentenario, recibiendo una beca universitaria de manos del entonces presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en el año de 2010. Es miembro de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales José P. Saldaña desde el año 2013, y en enero de 2014 fue nombrado cronista oficial de la Ciudad General Escobedo, Nuevo León. Entre muchas otras actividades, edita bimestralmente el boletín informativo digital Topo Grande. Además, ha publicado en revistas Atisbo y Memoria Universitaria interesantes y numerosos reportajes. Esta última editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Emilio Machuca ha demostrado siempre una gran voluntad para participar con nosotros en este tipo de eventos. Y hoy se presenta lleno de optimismo y alegría, porque además de ser feliz al participar en este evento, está festejando junto con sus padres el 25 aniversario de matrimonio, de renovación del matrimonio. Así que pues es una doble satisfacción para él, creo que es una motivación más para que nos demuestre sus aptitudes como buen orador y sobre todo como buen historiador. Sus padres, don Eduardo Manuel Machuca Ramos y la señora María Magdalena Vega Rada, deben sentirse sumamente orgullosos de admirar y de aplaudir la actuación de su hijo que hoy nos acompaña. Con ustedes, Emilio Machuca Vega. Bueno, antes que nada, muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco profundamente la invitación que me hiciera la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña y el Museo de Historia Mexicana, para presentarme aquí con este tema que he titulado Las Haciendas del Topo. Pero antes de comenzar, quiero empezar con unas preguntas. En primer lugar, ¿cuántos de ustedes han escuchado de las Haciendas del Topo? Bien. No necesariamente tienen que conocer a profundidad, pero sí haber escuchado dentro de estas faenas de la historia crónica. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del Topo Chico? ¿Bien? ¿Y cuántos de ustedes han escuchado del Topo Grande? Menos manos, pero también. Bueno, pues en esta pequeña charla vamos a desentrañar un poco de esa historia, de esa crónica, de estas dos haciendas. Las haciendas del Topo, la hacienda del Topo Chico y la hacienda del Topo Grande. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿O por qué hoy son tan diferentes? ¿Cuál fue el destino que ambas sufrieron? Bueno, en primer lugar, cabe aclarar que estas dos haciendas se establecieron en los Llanos del Topo. Los Llanos del Topo se llaman así, evidentemente, por la presencia de este cerro, que se llama el Cerro del Topo. Realmente no hay una explicación
única acerca de por qué se llama Cerro del Topo. Algunos se lo atribuyen a la forma de un topo, algunos creen que es por la forma de la abertura de esos agujeros que hacen los topos. Realmente no hay una sola versión, pero estos llanos ya llevaban este nombre desde la fundación de Monterrey. Y en el acta de fundación de Monterrey ya se mencionan las labores del topo. Entonces se desconoce quién le puso este nombre, pero desde la época colonial ya existía. Entonces, en los llanos del topo se fundaron dos haciendas. La hacienda del Topo Chico, o mejor dicho, la hacienda del Topo de los González, y la hacienda del Topo Grande, o la hacienda del Topo de los Ayala. Bueno, vamos a comenzar con la hacienda del Topo de los González. En primer lugar, esta se fundó en 1603 por don Marcos González Hidalgo. Él recibió una merced de tierras, pero no hay evidencia de que él haya habitado en esa región. Él heredó esas tierras a su hijo, don Bernabé González Hidalgo, quien a su vez las heredó a su hijo, don Lucas González Hidalgo. Y él fue quien estableció la hacienda de San Bernabé del Topo. Aquí tenemos algunas imágenes del Cerro del Topo. Evidentemente son fotografías, pertenecen al siglo XIX, pero se puede observar cómo era el Cerro del Topo, sin esos cráteres que lamentablemente hoy son visibles, sin toda esa urbanización que hoy predomina. Entonces nos podemos dar una idea de cómo eran esas comunidades o cómo eran esas haciendas en un inicio. Bueno, un sabía es que, ¿alguno de ustedes sabía que el Cerro del Topo tuvo alguna vez dueño? Bueno, hay registros que indican que el Cerro del Topo tuvo un dueño en la época colonial, y ese dueño fue don Lucas González Hidalgo. Cuando él legalizó las tierras que heredó de su padre, don Bernabé González, él ofreció un pago de 15 pesos por todo el Cerro del Topo. El Cerro del Topo, no sé si ustedes sepan, tiene una extensión de 100 hectáreas, una altura de 1.175 metros sobre el nivel del mar, y actualmente comparte territorio con Escobedo, Monterrey y San Nicolás de los Garza. Entonces, por esta elevación, don Lucas González ofreció 15 pesos. Evidentemente, argumentó que su extensión era pequeña y que solo poseía una subida, y que además no había recursos minerales en el cerro, por lo menos no de importancia. Sin embargo, finalmente logra comprar este cerro por un precio de 92 pesos, contando el cerro por primera y única vez con un propietario. Yo no sé ahora en cuánto estén las propiedades, pero yo considero que fue un precio bastante, bastante bajo. Bueno, ¿qué pasó con esta hacienda de don Lucas González Hidalgo? Bueno, la hacienda del Topo Chico pasa a manos de sus descendientes, quienes no se preocuparon por preservar o reclamar el cerro como propiedad suya. A ellos pues les valió gorro, y ellos, sin embargo, sí dividieron en partes iguales las aguas termales que ahí existían. Estas aguas termales eran, según ellos consideraban, el único bien preciado que poseía este Cerro del Topo. De ahí brotaban tres ojos de aguas, dos de ellas eran de aguas sulfurosas, y ya desde la época colonial se conocían por sus propiedades curativas. Entonces son sus hijos quienes se dividen estos ojos de agua, los derechos sobre estos manantiales, y ya para 1795 existían unos baños, aunque un poco primitivos, pudiera decirse de instalaciones pobres, pero ya existían unos baños y eran bastante conocidos. Ya para el siglo XIX, estas aguas termales habían adquirido fama internacional. Incluso durante la invasión norteamericana fueron visitados por norteamericanos que habían llegado a la región. Algunos de ellos hicieron apuntes en sus diarios y mencionan estas aguas del Topo Chico, y se construyeron dos hoteles, el Hotel del Topo Chico y el Hotel Mármol. Aquí en la imagen tenemos el Hotel Mármol, construido en 1893. Se construyó con materiales del mismo Cerro del Topo. Actualmente existe todavía, son oficinas de la compañía embotelladora Topo Chico, y lamentablemente no está registrado en el catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo cual corre el riesgo de desaparecer, y esperemos que las autoridades de este instituto se pongan al tiro, porque si no nos lo tumban. Acá
acá tenemos dos costales. Las aguas termales del Topo Chico fueron tan importantes que incluso se realizaron dos rutas de tranvías para llegar a ellas. Una en 1887 era un tranvía de mulitas y el otro en, bueno, no, es en 1907 ya era un tranvía eléctrico. Entonces desde la estación que se encontraba en Cuauhtémoc, en lo que hoy es la calle Cuauhtémoc, llegaba hasta lo que se conoce como el Topo Chico Hot Springs. Una anécdota bastante interesante es que en la publicidad decían que en el Topo Chico Hot Springs es donde se habían bañado las hijas de Moctezuma. Era una leyenda muy popular. De hecho, si ustedes checan una botella de esta compañía Topo Chico, ahí se puede ver un personaje de esa época tomando agua. Bueno, se basa en esta leyenda porque se creía que ya desde la época de Moctezuma una de sus hijas tenía una enfermedad. Habían viajado hasta estas aguas del Cerro del Topo, no sé cómo le habrán hecho para superar a los chichimecas, pero ahí se bañó y se curó. Entonces esta leyenda fue muy conocida durante esta época y así es como decía la publicidad, que visiten el Topo Chico Hot Springs, donde se habían bañado las hijas de Moctezuma. Aquí tenemos un mapa de principios del siglo XX. Como ustedes pueden observar, aquí está el Topo Chico Hot Springs en las faldas del Cerro del Topo. Acá está el Obispado, el centro de la ciudad de Monterrey. Esta parte de acá, medio cuadrada, es la Hacienda del Canadá. Este río que dice Topo Grande es en realidad el río Pesquería, pero en algunos mapas aparece señalado como el río del Topo o el río del Topo Grande, para diferenciarlo del arroyo del Topo Chico. Por acá está el Topo Chico, el arroyo del Topo Chico, la cabecera de San Nicolás. Entonces nos podemos dar una idea de dónde más o menos se encontraba esta hacienda del Topo Chico. Claro que para entonces ya había dejado de ser una hacienda, porque ya no tenía un único dueño, ya tenía varios habitantes, entonces ya era más bien una comunidad, o en algunos registros dice que ya era todo un pueblo este lugar. ¿Qué pasó con esta hacienda del Topo Chico? ¿O cuál es su destino? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Bueno, aquí tenemos una imagen del Cerro del Topo. Podemos ver la acción devastadora de las pedreras. Hacia la década de 1950, los populares baños ya habían entrado en decadencia. Todavía existían, pero lamentablemente estaban en una decadencia casi total. De aquella gloria que habían tenido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No fue sino hasta 1970 que la compañía embotelladora Topo Chico, fundada en 1895, cabe mencionar, adquirió todos los derechos de las aguas termales y comprándolo Termarmo para condicionarlo como oficinas. Entonces, contra una concesión federal no se puede hacer nada. Se adquieren los derechos sobre estos manantiales en la década de los 70, y así es como termina ese paraíso natural tan famoso durante mucho tiempo, que incluso fue comparado con veneros de Europa. Hoy es la colonia Topo Chico, se puede ver aquí, esta es el área, lo que corresponde con la colonia Topo Chico, era la hacienda del Topo de los González. Por otro lado, para 1950 ya operaban al menos 20 pedreras, y en 1973 se inicia la invasión del lugar por parte de posesionarios. Para frenar esta invasión se crea Fomerreyuno, y en el 82 el gobernador Alfonso Martínez Domínguez ordena la reubicación de las pedreras a las afueras de la ciudad, dejando de funcionar definitivamente, pero como podemos apreciar, estos imborrables cráteres ya se han quedado de manera permanente. Entonces, este es el destino que sufrió la hacienda del Topo Chico. Por otro lado, tenemos la hacienda del Topo de los Ayala o del Topo Grande, que tuvo un fin un poco más positivo, o mucho más positivo. En primer lugar, los tres primeros dueños. El capitán José de Treviño fue el primer dueño de los Llanos del Topo, ubicados allí en Diario Pesquería. Él recibió una merced en el 25 de abril de 1604. Después hereda esas tierras a su hijo José de Ayala,
Y si José Treviño es el fundador, José de Ayala es el poblador definitivo, porque él fue quien estableció esta hacienda del Topo de los Ayala. Se desconoce la fecha, pero probablemente fue hacia la década de los 40 o 50 del siglo XVII. Entonces, funda la hacienda de San Nicolás del Topo de los Ayala. Y algo muy importante, se llegaron a abrir algunas minas en el Cerro del Topo, y poseía un molino para fundir metales, horno de fundición y calzo para sacar plata. Entonces es un dato muy interesante que durante algún tiempo en el Cerro del Topo existieron vetas de plata. Por supuesto que muy esporádicamente se explotaron porque se agotaban muy pronto. Bien, ¿qué pasó con esta hacienda de San Nicolás del Topo de los Ayala? Que por cierto en algunos documentos es reconocida como una de las más importantes del nuevo reino de León. Bueno, cuando muere don José de Ayala, él hereda esas tierras a don Nicolás de Ayala y él se convierte en el tercer dueño de los Llanos del Topo. Lamentablemente todavía no existía la fotografía, pero aquí tenemos algunas acuarelas acerca de la fundación de esta hacienda por parte del capitán José de Treviño, primer dueño. Acá abajo tenemos el molino que existía en esta hacienda, entonces fue muy relevante, al igual que la del Topo Chico, la del Topo Grande también fue bastante relevante. Aquí tenemos también otra pintura de cómo probablemente lucía esta hacienda del Topo de los Ayala, el Cerro del Topo. Este de acá es el río Pesquería. A la muerte de Nicolás de Ayala, la hacienda se fragmenta, es decir, se divide entre todos sus descendientes. Y estos a su vez van dividiéndolo entre todos sus descendientes. Y termina la hacienda repartiéndose, se convierte en una comunidad o en un pequeño pueblo y continúa con su vida bucólica, tranquila, como de aldea. En 1826 pueden construir una capilla, la capilla de San Nicolás de Bari, que tenemos en esta imagen del siglo pasado. Como podemos ver, es una capilla típicamente franciscana, con una sola puerta de entrada, ventanas a los lados, esta estructura de acá que se conoce como espadaña. Una espadaña es una pared con huecos donde se colocan las campanas. Esta se construyó en 1826. Acá abajo tenemos la imagen de cómo luce en la actualidad. A finales del siglo pasado se le añadieron dos naves laterales, pero sin embargo se conservó la fachada y parte de la estructura original del siglo XIX. Esta iglesia está protegida actualmente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y un dato muy interesante es que se encuentra literalmente grabada dentro de la plaza principal. Si ustedes van a algún otro municipio, San Nicolás, Apodaca, etc., se podrán dar cuenta que las iglesias están en una calle de por medio de la plaza. En el caso de Escobedo está literalmente dentro del perímetro de la plaza principal. ¿Alguno de ustedes se le ocurre alguna explicación acerca de por qué se encuentra dentro? No es la que está a la entrada de la Casona de Laredo, que está cerquita de unas dos cuadras, ¿es iglesia o más adentro? No, está en la cabecera municipal de Quimera. Ah, ¿verdad? Sí. Es muy parecida a esa también que está cerca de la avenida. Bueno, se encuentra dentro de la plaza porque cuando se iban a demarcar las calles, pues se iba a tumbar la iglesia. Sin embargo, los vecinos se opusieron porque, aparte de ser muy antigua y bastante tradicional, estaba construida en tierras que eran de doña Gertrudis Ayala, que era descendiente de José de Ayala, fundador de la hacienda. Entonces, el ingeniero no pudo hacer nada y se dejó dentro de la plaza principal, por eso se encuentra así. Bueno, aquí tenemos un mapa donde podemos ubicar un poco las dos haciendas, la del Topo de los Ayala y la del Topo de los González. Acá tenemos el Cerro de la Silla, el río Santa Catarina, el Cerro de las Mitras, este de aquí es el arroyo Topo Chico, y aquí, en las faldas del Cerro del Topo, se encuentra la hacienda del Topo de los González. Un poco más al norte, a un lado de este río Pesquería, se encontraba la hacienda del Topo de los Ayala. Disculpen. Bueno, algo muy interesante es que generalmente nosotros le llamamos al Cerro del Topo, Cerro del Topo Chico. Sin embargo, este no es su nombre
y cabe aclararlo. Su nombre es Cerro del Topo, a secas, porque en todos los documentos históricos siempre aparece así, Cerro del Topo. El Topo Chico es una comunidad, el Topo Grande es otra comunidad, así como la pesquería grande es una comunidad y la pesquería chica otra. Sí, pero el cerro, su nombre es Cerro del Topo, entonces es erróneo llamarla Cerro del Topo Chico. Bueno, ¿qué pasó? Algo muy interesante, en 1853 los vecinos de las dos haciendas, la del Topo Chico y la del Topo Grande, se unieron para tratar de crear un nuevo municipio. Dice el profesor Juan Ramón Garza Guajardo que probablemente hoy no existiría el municipio de General Escobedo. Probablemente existiría un municipio llamado El Topo. Sin embargo, hubo problemas entre los vecinos de los dos topos y los vecinos del Topo Chico optaron por una segunda decisión, es decir, adherirse a la ciudad de Monterrey, porque en ese entonces pertenecían a la jurisdicción de San Nicolás de los Garza. Los vecinos del Topo Grande, por otro lado, insistieron en convertirse en un municipio separado. ¿Qué pasó? Pues el Congreso aceptó la solicitud del Topo Chico y se convirtió en una comunidad más de Monterrey, mientras que la del Topo Grande fue ignorada y siguió siendo parte de San Nicolás de los Garza. Aquí tenemos una imagen de más o menos cómo lucía esta hacienda del Topo Grande. ¿Qué pasó después con el Topo Grande? Bueno, el 24 de febrero de 1868, la hacienda del Topo de los Hallados del Topo Grande es elevada al rango de villa y se le da el nombre de Villa de General Escobedo de Nuevo León en honor al general Mariano Antonio Guadalupe Escobedo Peña, vencedor del ejército francés durante la intervención francesa. Y esta villa años más tarde se convertiría en 1982 en la ciudad de General Escobedo Nuevo León. Bueno, esta mañana en una entrevista me preguntaban ¿y qué es lo que hace diferente a Escobedo de otros municipios? ¿O qué es lo que le da cierta identidad? ¿O qué es lo que nació ahí? ¿O qué es originario de ahí? Y yo contesté en esa entrevista, bueno, en Linares tenemos las famosas glorias, en Sabinas los vestidos, en Juárez los famosos tamales, Escobedo casi nada. Solo es la cuna de la industria automotriz mexicana. Entonces, eso es algo que es muy importante porque le da bastante identidad. En Escobedo se estableció en 1968 la fábrica automotriz Borgward. Y entonces, es un dato bastante interesante cómo es que la industria automotriz nació en lo que en otro tiempo fuera una hacienda o una comunidad pequeña, que es el Topo de los Ayala. Aquí tenemos una fotografía del siglo pasado. Tenemos la capilla de San Nicolás de Bari, que ya mencioné, que data de 1826, cuando todavía era la comunidad del Topo de los Ayala. La plaza principal. En esta imagen se puede apreciar cómo la iglesia está enclavada dentro del perímetro de la plaza principal. Cuando en otras está a una calle por medio, esta está literalmente dentro. Bueno, estas son mis fuentes de consulta. Fui algo breve porque realmente la historia de ambas es vasta, es amplia. Las dos haciendas estuvieron bastante involucradas en todos los periodos de la historia de Nuevo León, tanto en la intervención francesa como en la intervención americana, etc. Las dos haciendas tuvieron participación. Pero si hablaba de todo esto, probablemente me iba a extender mucho más, entonces quise ser algo breve. Estas son mis fuentes de consulta y como reflexión final cabría preguntarnos cómo es que dos haciendas que en un principio fueron tan similares como la hacienda del Topo Chico y la hacienda del Topo Grande terminaron siendo cosas muy distintas, una comunidad o una colonia perteneciente a la ciudad de Monterrey y otra por otro lado una de las ciudades más industriales de Nuevo León, que es la ciudad de General Escobedo. Muchas gracias y quería saber si tienen alguna duda o comentario. Esta de acá era la antigua presidencia municipal, las casas consistoriales. Fueron construidas de sillar a finales del siglo XIX.
y en 1975 se derribaron para construir el nuevo Palacio Municipal, que es el que actualmente existe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda o comentario? ¿Mande? Bueno, los franciscanos trazaban sus iglesias generalmente mirando hacia el oriente, hacia donde salía el sol. Sin embargo, cuando se demarcaron las calles de la villa, pues se dieron cuenta que no estaba perfectamente alineada en un ángulo de 90 grados, entonces por eso es que se puede ver chueco. ¿Alguna otra pregunta o duda o comentario? Del balneario, como mencioné, todavía se encuentra en pie el Hotel Marmol y el Hotel Topo Chico. Los dos se construyeron a finales del siglo XIX y muchos turistas nacionales y extranjeros que llegaban a esta comunidad de Topo Chico se hospedaban en ese lugar. También hacia la década de los 20 o los 10 del siglo pasado se construyeron unos baños que hoy son el Museo Topo Chico. Sin embargo, este museo pues no está abierto al público, se necesita pedir permiso a la compañía embotelladora para poder ingresar a este museo, pero todavía se pueden ver los baños. Las aguas de las aguas termales, por otro lado, todavía se utilizan para embotellar pues estos refrescos, estas aguas de la embotelladora Topo Chico. ¿Alguna? ¿Sí? Todavía se realiza, aunque en menor medida. Se ha realizado prácticamente desde sus orígenes, ya desde el siglo XVII. Hay documentos que dicen que la Casa Consistorial de Monterrey se construyó utilizando materiales del Topo Chico. Todavía hay por ahí algunas pequeñas empresas que extraen mármol, pero en muy, muy corta medida. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, bueno, esa es una leyenda bastante conocida, que el Cerro del Topo fue un volcán y que hoy es un volcán apagado, y precisamente por eso, por las aguas sulfurosas que de ahí brotaban, y no eran las únicas aguas que ahí brotaban, del otro lado del cerro también brotaban unas aguas sulfurosas en lo que se conoce como San Martín, pero también esas sí desaparecieron. Bueno, la realidad es que es imposible que este cerro sea de origen volcánico. Data del Cretácico superior y las rocas son calizas y lutitas, es decir, que su origen es meramente sedimentario. Entonces no hay evidencia de rocas ígneas o de origen volcánico. Lo que sí dicen algunos es que es un volcán de aire, porque encima en la punta del cerro hay un gran hueco de donde dicen que sale aire. La realidad es que en la época colonial, cuando dije que se realizaban minas, ahí se abrió uno o varios tiros de mina, es decir, una mina hacia abajo, se dejó de explotar y quedó el hueco así, y probablemente el aire se filtra de una grieta, porque el Cerro del Topo es como una esponja. Hay muchas grietas, hay quien dice que hay grutas, y por ahí se filtra el aire y sale por la punta. Pero es de origen sedimentario y no volcánico. ¿Hay cristales en el interior? ¿Miles de cristales, verdad? Sí, hay cristales y hay fotografías de personas que han visitado esos cristales, esas grutas. ¿Alguna otra pregunta? ¿De la hacienda Canadá pertenece a Escobedo? Sí, la Hacienda del Canadá se creó en 1904 y es jurisdicción de General Escobedo. Claro que cuando se convierte en un ejido, en la década de los 30, una parte del ejido se ubicaba en terrenos de San Nicolás de los Garza, y muchos de los ejidatarios eran de San Nicolás de los Garza. Por eso se le conoció como el ejido de San Nicolás de los Garza, pero en realidad es jurisdicción de General Escobedo. Fue fundada en 1904 por William de Stoker, por James de Stoker y William Walter, dos canadienses, por eso se llama Hacienda de Canadá. Sí. En la Hacienda de Canadá, lo que es ahorita Avenida Sendero, ¿eso era agua del río Topo Chico? No, lo que en la Hacienda de Canadá, como usted menciona en el
la avenida Sendero, todavía se encuentra una pequeña tratadora de aguas negras. Esas aguas negras llegaban desde Santa Catarina, donde se explotaban para luz y fuerza motriz. Entonces, el excedente de esas aguas era transportado por túneles hasta General Escobedo, hasta donde se encuentra todavía esa tratadora. Ahí se le agregaban ciertas sustancias químicas y se distribuían a lo largo de la hacienda de Canadá. Pero eran aguas negras y provenían del centro de Monterrey, desde Santa Catarina, centro de Monterrey, y el excedente se utilizaba en esas plantaciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El poblado San Miguel perteneció a alguna de las haciendas, sobre todo la del Topo Grande. Es interesante la historia de San Miguel. Bueno, hay documentos del siglo XVII que mencionan a San Miguel como siendo propiedad del capitán José de Treviño. Y como mencioné, el capitán José de Treviño fue dueño de la hacienda de Topo Grande, el Topo de los Ayala. Entonces él dice que en el rodeo de San Miguel era y tenía su ganado. Sin embargo, en documentos posteriores del siglo XVIII, por ejemplo, aparece San Miguel como siendo una hacienda separada o un rancho separado que no pertenecía a estas dos haciendas. Pero en un principio parece ser que José Treviño, dueño de la hacienda del Topo de los Aliara, también era dueño de San Miguel. Y posteriormente cabe mencionar que no solo hay un San Miguel, hay tres ranchos de San Miguel. La de Biondilla de San Miguel, que es jurisdicción de García. La hacienda, el ejido de San Miguel de los Garza, que es jurisdicción de Escobedo. Y el rancho Laguna de San Miguel, que es jurisdicción del Carmen. En un principio eran un solo rodeo de San Miguel, como lo llamó José Treviño. Pero con el transcurrir del tiempo y con los litigios que ahí se fueron dando, fueron apareciendo otras dos haciendas. Entonces en total hay tres ranchos o tres haciendas de San Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Sí. De las dos haciendas que mencionas, la actividad principal de la que ellos vivían, ¿cuál era? La vocación principal de las dos era la ganadería. También se realizaron algunos intentos de agricultura. Hay documentos del capitán José Treviño, donde realiza tratos con Diego de Huelva, si mal no recuerdo, de la pesquería grande, para hacer algunos cultivos de trigo. También hay documentos acerca del cultivo de maíz en las haciendas, sobre todo en la hacienda del Topo de los Ayala, pero la vocación primordial de las dos haciendas era la ganadería. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y el Topo Grande dónde quedó? El Topo Grande, o el casco de la hacienda del Topo Grande, es lo que hoy es la cabecera municipal de General Escobedo. La parroquia más antigua, que aquí se encuentra en la imagen, es esta, se construyó cuando todavía se le llamaba Topo Grande a esta comunidad. ¿Topo Chico ahorita qué es? Es la colonia Topo Chico. Ahí se encuentra la fábrica embotelladora. Ah, sí. Topo Chico. Y hay casas antiguas. Hay vivido muchos años ahí, gente en colonias. Sí, es muy antigua. Sí, hay casas muy antiguas. Como independencia. Casas como tipo de independencia, no recuerdo. Sí, son, pues bueno, son de 1603 del Topo Chico y 1604 del Topo Grande. Son comunidades muy, muy antiguas. En el caso del Topo Grande, todavía después de 1868, cuando se le da la categoría de villa, muchos la llamaban Topo Grande, o municipio de Topo Grande, o villa de Topo Grande, porque esa costumbre después de 100, 200 años de llamarle así, de la noche a la mañana no se iba a quitar. Entonces, todavía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, al municipio de General Escobedo muchos le llamaban Topo Grande. Pero el casco es donde hoy se encuentra la cabecera municipal. De hecho, esta plaza principal, la plaza principal de General Escobedo, era propiedad de doña Gertrudis Ayala y su esposo don Ricardo Ramírez, y ellos fueron descendientes en el siglo XIX del capitán José Treviño, que es el dueño o el fundador de la hacienda de Topo Grande. ¿Alguna otra pregunta? Que haya registro, sí. Por ahí yo he conversado con algunas vecinas que han vivido toda su vida en Escobedo,
y me dicen que hay casonas que datan de la época colonial, del siglo XVIII, casonas de sillar, cuando todavía se le llamaba Topo de los Ayala o Topo Grande. Pero eso es parte de la tradición oral. De esta iglesia de San Nicolás de Bari sí hay documentos que dicen que fue construida en 1826. Y actualmente se encuentran en el archivo de la Arquidiócesis de Monterrey, por si algún día las quieren consultar. ¿Alguna? ¿De las tribus antiguas ahí en esa zona? ¿Tribus indias? Bueno, como sabemos, esta región del noreste, habitada por chichimecas, eran nómadas. Se vivían, no tenían un lugar fijo o asentado. En esta región de los llanos del Topo vivían principalmente tres tribus: los huachichiles, los cuanales y marincheros, entre muchas otras, porque, como mencioné, había muchas migraciones, entonces es difícil establecer con exactitud qué tribus existían ahí, pero de las que sabemos que sí había, eran esas tres: los huachichiles, cuanales y marincheros. Lamentablemente no hay evidencia arqueológica que hayan dejado, salvo algunas puntas de flecha y lanzas que se encuentran, por ejemplo, en García, que es el municipio aledaño a Escobedo, el Topo Grande. En Apodaca también había una zona arqueológica cerca de Santa Rosa. Desconozco actualmente qué pasó con ella, pero existía una zona arqueológica ahí. Entonces, principalmente esas tres tribus indígenas, huachichiles, cuanales y marincheros, eran chichimecas. ¿Habrá alguna esperanza? Bueno, es que el museo, perdón, pues es propiedad de una empresa privada, que es de la embotelladora Topo Chico. Para visitar el museo, como mencioné, lo que se necesita hacer es pedir permiso a esta compañía embotelladora. Que se abra al público realmente está difícil, es complejo. Se necesitaría el apoyo de toda la ciudadanía. Lamentablemente muchas personas desconocen siquiera que existe este museo, desconocen que existe este Hotel Mármol, desconocen que existe el Hotel Topo Chico, que está en riesgo de desaparecer. Hoy en ella viven familias, no está protegido por el INAH. Entonces mucha gente desconoce de estos lugares y así es muy difícil abrir al público ciertos museos o ciertos atractivos. Pero para visitar el museo en la actualidad se necesita pedir permiso a la planta embotelladora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Una pregunta nada más. Por ahí, primero te felicito por tu ponencia. En cuanto al Hotel Mármol, que se menciona que es uno de los más antiguos, en alguna ocasión, hace años, quería yo conocer el museo y sí tuvieron la apertura. O sea, nada más les explica a uno cuál es el motivo de analizarlo. De hecho, se cree que el Hotel Mármol es el hotel más antiguo de Nuevo León o de Monterrey, y pues yo creo que sí es importante eso que comentas. Cuando la mayoría no estemos interesados, podemos rescatar esa y más cosas, ¿no? Sí. Otra pregunta nada más. Hace como 10 años se hizo un libro sobre la división del Topo, de General Escobedo, y había un mapa de 1852 o 55, o 1860, que fragmenta precisamente San Nicolás, Topo de los Ayala, Monterrey, pero ese, cuando lo fui a consultar al archivo del Estado, había desaparecido. La pregunta es, ¿tú conoces, tú o el maestro, que por aquí lo veo, han encontrado algún vestigio de ese mapa que refleja la división o cuando se separó Topo Grande o General Escobedo? Bueno, mapas por lo menos yo he encontrado, pero muy tardíos, ya de principios del siglo XX, ya aparece perfectamente delimitado pues el municipio de Escobedo, el Topo Chico, pero son tardíos, como mencioné, de principios del siglo XX. Ese mapa que usted menciona del siglo XIX, no, por lo menos yo no lo he encontrado en los archivos. Lo que sí hay es muchos documentos, porque, como mencioné, las dos haciendas, la del Topo de los Ayala y el Topo de los González, eran jurisdicción de San Nicolás de los Garza, junto con otras haciendas, el Mezquital, San Francisco, que hoy es Apodaca,
etcétera, muchas haciendas conformaban lo que hoy es el municipio de San Nicolás de los Garza. Entonces era un municipio mucho más grande de lo que es ahora, y sí hay documentos que hablan de estas haciendas, de su ubicación. Hay algunos que hablan de los límites, pero mapas yo no he encontrado, por lo menos de esa datación tan temprana que usted menciona. Lo que yo he encontrado son mapas de datación un poco más tardía, de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Pero sí sería bastante bueno y bastante interesante realizar una búsqueda un poco más exhaustiva para ver qué mapas podemos encontrar de la época y que nos ayuden a entender un poco cómo estaba esta distribución territorial de las haciendas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Había ahora hoja ahí para ti. Espero que haya sido una charla edificante y que no los haya aburrido. Y muchas gracias por su atención. Bien, creo que es una plataforma que entusiasma, que inspira, que reanima poder escuchar y ver a un joven con talento. ¿Y qué hay detrás de un joven así? Por supuesto, una genética, por supuesto, una formación familiar, pero también buenas personas que han encontrado en sus saberes y en eso que aparece en los seres humanos cuando hay un brillo. Y en este caso, Juan Ramón Garza Guajardo, de la célebre familia Garza Guajardo, donde un jerarca maravillosamente inteligente, no me gusta la palabra jerarca porque habla de jerarquía, pero quiero hablar de lo que fue Celso Garza Guajardo y de lo que sigue siendo para los cronistas y para los historiadores, y gente con esa sensibilidad, poder entender y leer e interpretar en un ser humano así estos talentos. De pronto, hay que entender que la juventud no tiene que ver muchas veces con la edad cronológica. De pronto, hay que también entender que hay jóvenes que no lo parecen, y hay viejos jóvenes, como ese gran uruguayo que acaba de fallecer, Eduardo Galeano, maravilloso, un joven que hablaba de la utopía como algo que tenía que seguirse, aunque cuando te acercaras a la utopía siguiera caminando, ¿sí? ¿Qué quiero decir a nombre de los compañeros consocios de la asociación que me van a presidir? Que nos sentimos muy orgullosos de alguien como Emilio Machuca. Rememoro en él la figura de Israel Cavazos Garza, que empezó también siendo un joven casi adolescente en la historia. Rememoro a Armando Fuentes Aguirre, que también muy joven inició en la crónica, y que muy joven, abordando un camión saltillense, de esos camiones de ruta, vio entrar a una muchacha más joven que él y ahí decidió que sería su esposa. Así es esta historia. ¿En qué momento nos vamos de este planeta? La cuestión es irnos de este planeta, y si llegamos a viejos, tecnológicamente hablando, tener saberes. Y si nos vamos más jóvenes, como mucha gente brillante se ha ido del planeta, que haya una huella, que haya una huella que dignifique al mismo ser humano. Para los tres museos, para nuestra asociación, es un honor que estén aquí. Acompáñenos el próximo martes a escuchar al maestro que es cronista de Apodaca, un hombre brillante, y dentro de dos martes a la maestra aquí presente, María Luisa Santos Escobedo, porque la gente ha preparado con mucho entusiasmo y con mucha seriedad esta plataforma. Y para los compañeros cronistas, pues tenemos por ahí una junta mañana a las 5 de la tarde, ya saben a qué me refiero, y para ustedes, pues que tengan una buena noche, que tengan una buena noche. Y algo muy importante, si ven talento joven en un sobrino, en un hijo, en un vecino, no tengan pudor, porque de pronto depreciamos y despreciamos el amor juvenil, y no sabemos que un hombre o una mujer de 19 años puede amar intensamente
y ahí puede estar a un lado el amor de su vida. Y también un joven hombre de 19 años o 20 o una mujer, ya desde entonces pueden ser grandes literatos, grandes hombres o grandes mujeres pensantes. No minimicemos a la gente joven. Nos hace falta. Buenas noches.